tendrá un mercado en la parroquia La Unión fue un requerimiento del gobierno de esa parroquia, al que la alcaldía de Jipijapa, que dirige Teodoro Andrade, accedió a su construcción. Pero este mercado aún tiene ciertos detalles que deben ser solucionados, según el alcalde Andrade, que recorrió esta obra. Esos cables que están ahí a la entrada, es bien peligroso. Cualquier persona, por juguetón, coge esos cables y... Sí, pero hay que ver cómo se puede poner una caja ahí. El mercado va a ser entregado a la comunidad en los próximos días, no sin antes corregir estos detalles, como lo dice el presidente de este gobierno parroquial, Ronald Piguave. Tenemos una fecha oficial para el viernes 4 de marzo, en la cual pues hoy día pues, se está haciendo un recorrido con los técnicos fiscalizadores y el propio alcalde pues, está dando su punto de vista para de esta manera pues dar los toques finales que hay que hacer, algunos arreglos que hay que hacer, y de esta manera estaría ya 100% listo para la respectiva inauguración. ¿Arreglo como que es? Pequeños detalles, como pasar una mano por ahí, alguna tierra que con el invierno se ha venido, entonces va a tener una maquinaria, ya se va a hacer la limpieza. De una u otra manera, pues como gobierno parroquial, pues una vez más agradeciéndole el apoyo que nos está dando el municipio, ya que de una u otra manera, pues son horas importantes, relevantes, que nos ha necesitado nuestra parroquia. Por otra parte, también en estos predios se ha construido un lugar para faenar ganado, el que no reúne las condiciones sanitarias. El alcalde Andrade llamó la atención al gobierno parroquial para que asuma con mayor responsabilidad estas acciones. El matadero no está bien ahí, ese es riesgo, le cuento al presidente, alguien viene, vea eso, peligroso. Lo único que yo pienso, ¿por qué no? Una plancha de hormigón. Un hormigón, y ahí, porque eso... Eso lo vamos a hacer. Sí, porque usted sabe que los animales, matan en la tierra, y eso en la carne, lo venden, eso no es salud, ni para usted ni para las personas que están vendiendo. O sea, hay que las cosas ser bien hechas.